Muy buenas noches a todos. En esta oportunidad, IFMCA-UCB, a través de su comité SCOMI-UCB, presentará el webinar sobre síndrome de TORCH, el cual tendrá como ponente al universitario Johar Pisfil Farroñán. Ahora está haciendo su internado de medicina en el Hospital Regional Docente Las Mercedes de la ciudad de Chiclayo. Esperamos que sea de su agrado. No olviden dejar su like. Y bueno, Johar, te doy el mando para que inicies esta ponencia. Chicos, buenas noches con todos. Hoy tenemos la última ponencia de lo que será de lo que eran los repasos de Ceneo y me tocó el tema hablar sobre el síndrome de TORCH. Si me logran escuchar, por favor, les agradecería que me confirmaran. Sí, me logran escuchar. A ver, chicos, vamos a empezar. Perfecto, vamos a empezar. Vamos a hablar un poco de generalidades. Primero, para empezar, hay que recordar que el embarazo es un proceso fisiológico que en ocasiones nos se va a exponer a diferentes eventos patológicos, tales como infecciones, que van a afectar en primer lugar a la madre, obvio, y luego se puede propagar hacia el producto, al feto o al recién nacido. Existen numerosas infecciones, tanto bacterianas, pueden ser virales, pueden ser parasitarias, que pueden transmitirse desde la madre al feto. Por ende, va a establecer un riesgo para el feto. ¿Ya? Ahora, de todas estas infecciones, en realidad con natales, alrededor del 2.5% del total de recién nacidos son los que van a tener estas infecciones, y de los cuales el 50-70% de los recién nacidos que se infectan por alguna infección, valga la redundancia, por alguna, si es que tienen alguna infección, suelen ser asintomáticos. Por eso es su importancia, debido a que son asintomáticos, es necesario hacer una serie de cosas como tamizajes y otras cosas que les voy a decir más adelante. Bien, el resultado del proceso infeccioso puede generar alteraciones en lo que es el feto o el embrión, puede generar abortos, puede generar malformaciones congénitas, puede hacer que el recién nacido nazca prematuramente, puede tener retraso de crecimiento intrauterino, puede haber una enfermedad aguda en el mismo útero y puede tener incluso algunas secuelas neurológicas, generalmente en estos niños, ¿no? Bueno, para empezar, el acrónimo TORCH se utiliza de forma universal para caracterizar lo que son los cuadros compatibles con una infección congénita. Y cada sigla o cada letra tiene una, digamos que una infección tiene un nombre. Por ejemplo, la T de TORCH significa que es de toxoplasma. La O de otras infecciones. Acá, cuando lo clasifican de otras infecciones, hablan de, por ejemplo, enterovirus. También hablan de lo que es listeria. También hablan de, a veces, Mycobacterium tuberculosis. Pueden también hablar de lo que es parvovirus B19. También otro de los que están acá catalogados es el virus de la varicela zóster, entre otros más. La R viene de rubiola. La C, de lo que es citomegalovirus. La H, de virus herpes simple. Y la S, de sífilis. A veces no se considera dentro del acrónimo sífilis, porque lo consideran dentro de lo que son otras enfermedades. Pero hoy vamos a hablar un poco también de eso. Bien, en cuanto a las características comunes que tienen todas estas enfermedades connatales,
Vamos a hablar de algunas. Por ejemplo, que la transmisión puede ocurrir de forma transplacentaria o por contacto directo durante con el patógeno, o sea, del feto, el bebé con el patógeno durante el parto, o sea, durante el canal del parto, por eso a veces le llaman vertical. La fuente de infección es la fuente de infección fetal en realidad es la viremia. Puede ser viremia si es que es un virus, bacteriemia si es un bacteria y parasitemia, ¿no? Que se produce en la mujer embarazada durante una primoinfección. Generalmente en la primoinfección, o sea, la madre que tiene una primera infección, generalmente suele ser más infectiva para el feto, pero también se puede dar cuando hay una infección crónica. La enfermedad en las gestantes suele pasar inadvertida o puede ser paucisintomática en la madre, salvo, por eso es que es asintomática, las gestantes generalmente son asintomáticas. ¿En quiénes van a presentar manifestaciones? En las gestantes que están con un sistema inmune comprometido. Por ejemplo, las gestantes con VIH. En esas gestantes sí podemos ver o se puede observar las manifestaciones clínicas de alguna infección. Bien, en cuanto a lo que es la infección puede darse desde la concepción hasta el parto. En general, cuando ocurre en la infección o cuando hay una infección en la madre en menos de 20 semanas, generalmente suelen ser más graves y ocasiona más malformaciones o malformaciones múltiples. Si es que pasa las 20 semanas o durante el periodo fetal, puede ser causa de prematuridad, el bebé puede tener bajo peso al nacer, puede tener alteración en el sistema nervioso central. Y si ocurre poco antes de que empiece ya el trabajo de parto, el bebé puede tener sexo neonatal, nacer con una ictericia, con hepatoesplenomegalia, con neumonitis. Y generalmente la característica de estos pacientes es que en el laboratorio o en la analítica sanguínea suelen aparecer con anemia y trombocitopenias debido a esto. ¿Ya? O sea, en cuanto al diagnóstico, sí o sí es serológico, puede ser serológico o puede ser por técnicas de biología molecular, o sea, PCR, o también puede ser por cultivo. Generalmente las manifestaciones clínicas de todas estas infecciones suelen ser similares, pero de la misma forma que son similares, puede haber variaciones en cada una de ellas que lo vamos a ver más adelante. Bien. Estas son las características comunes que tienen todas estas enfermedades. O sea, todo el síndrome de Torch presentan todas estas características. Ya, ahora vamos a describir cada una. Vamos a empezar hablando un poco de lo que es toxoplasmosis. Hay que recordar que el toxoplasmosis es causado por lo que es el Toxoplasma gondii, que es un parásito protozoario intracelular que va a tener un ciclo de vida, digamos que bifásico, que va a consistir, o sea, si hablo de bifásico, va a consistir en un ciclo sexual que sí o sí va a darse exclusivamente en los felinos y un ciclo asexual que va a ocurrir en lo que son los animales y en los humanos. Los gatos, porque son los que generalmente los que provocan esta infección, van a adquirir, recordando un poco lo que es su ciclo de vida, van a adquirir la infección al ingerir los quistes en el suelo o quistes tisulares de algunas presas pequeñas, ¿no? Estos gatos van a ingerir esos quistes y su replicación va a ocurrir acá en su intestino de gato, en su intestino. Y los quistes se van a formar y se van a excretar y se van a volver infecciosos después de 24 horas que lo haya expulsado del gato. Ya. Después de 24 horas ya empieza a hacerse, los quistes empiezan a ser infecciosos. Y durante la infección primaria, el gato suele arrojar millones de quistes durante aproximadamente 2 a 3 semanas. 2 a 3 semanas.
Entonces, hay que recordar que la única fuente de producción de oquistes de Toxoplasma gondii, o sea, los esporozoítos, es el tracto intestinal del felino, del gato. Del gato. Y la enfermedad adquirida en humanos va a ocurrir por la ingestión directa de estos oquistes. ¿Cómo los va a ingerir? A través de fuentes contaminadas como tierra, en la misma arena para gatos, en los vegetales, hortalizas. O también puede ser por la ingestión de quistes tisulares. ¿En dónde? O sea, los bradizoítos, en ese caso, en ese caso, que van a estar presentes en tejidos poco cocinados de los animales infectados que por ende ya han adquirido, ya han ingerido los quistes de otros sitios. La infección fetal va a ocurrir con mayor frecuencia después de una infección aguda materna durante el embarazo, pero también puede ocurrir después de la reactivación de una infección que ya estaba latente en mujeres que han estado inmunodeprimidas. Bien. El riesgo de transmisión al feto durante una infección materna va a variar según la edad gestacional, chicos. Ya. O sea, a medida que aumenta la edad gestacional, a mayor edad gestacional, va a aumentar el riesgo de infección por el feto, mayor infección. Pero la gravedad va a disminuir. Este es un dato importante. A más edad gestacional, el riesgo de que se infecte el feto, o sea, si la madre lo tiene, el riesgo de que infecte a su feto o a su embrión va a ser mayor. Va a ser mayor. Pero aún así, la gravedad va a ir disminuyendo. O sea, si es una edad gestacional más temprana, si es que se infecta por el toxoplasma, la gravedad va a ser peor, el pronóstico va a ser peor. Pero si tiene más edad gestacional, la grave, ya digamos que va a ser una infección más leve. Bien. Generalmente, las personas se infectan, o los embriones se infectan al segundo o tercer trimestre. Y estos incluso pueden tener ya una enfermedad leve o subclínica cuando nacen. Bien, en cuanto a los tipos de presentación postnatal, vamos a tener cuatro tipos. Vamos a tener la enfermedad neonatal grave, como veremos acá. La infección sintomática grave suele ser el resultado de una infección materna primaria durante el primer trimestre. Como les dije, ¿no? Si es a menor edad gestacional, la gravedad va a ser mayor. Si es más edad gestacional, la gravedad va a disminuir. Y este de acá, este casito, generalmente se da en el primer trimestre. Y las manifestaciones de la toxoplasmosis congénita, por ejemplo, en esta imagen que vemos acá, puede tener hepatoesplenomegalia, como vemos acá. Y el bebé puede tener ictericia o puede tener incluso púrpura trombocitopénica. En cuanto ya a lo que es enfermedad leve moderada, acá vamos a ver el famoso o la famosa tetrada de Sabine. Algunos le llaman tríada de Sabine, pero eso difiere, ¿no? Generalmente estos pacientes que llegan a tener enfermedad leve, moderada o clínicamente evidenciable de forma leve son aproximadamente el 10 al 30% de todos los lactantes que llegan a tener toxoplasmosis. Chicos, ¿no se escucha nada? Confírmenme, por favor. ¿Sí se escucha? Sí. Ya, como les dije, los pacientes que ya empiezan a tener la enfermedad leve o moderada, clínicamente evidenciable, es aproximadamente del 10 al 30% de estos lactantes que han adquirido esta infección.
Y es ahí donde aparece ya lo que es la tríada o tetrada de Sabin. Ahora, ¿en qué consiste la tetrada de Sabin? En lo que es la corioretinitis, las calcificaciones intracraneales, como vemos acá. Puede el paciente tener lo que es hidrocefalia, como vemos acá, hidrocefalia, y algunos pacientes pueden tener convulsiones. Los hallazgos clínicos en realidad son múltiples e inespecíficos. Y pueden estar localizados en el sistema nervioso central o en el ojo, o pueden ser generalizados. Por eso es que algunos lo llaman tríada de Sabin, otros lo llaman tetrada de Sabin, pero se los digo. ¿Ya? Generalmente, aparte de corioretinitis, calcificaciones intracraneales, hidrocefalia o las convulsiones, los pacientes pueden tener líquido cefalorraquídeo anormal, pueden tener ictericia, pueden tener trombocitopenia, pueden tener anemia, fiebre, hepatoesplenomegalia. Puede haber incluso neumonitis, microftalmia o microcefalia. Ya hablando, empezando a los pacientes que tienen ya una enfermedad, un tipo de presentación de la enfermedad subclínica, o sea, que es la mayoría de los pacientes, casi el 70 al 90% de los pacientes, estos lactantes infectados por toxoplasma son la mayoría asintomáticos, como les dije al principio. No presentan casi manifestaciones clínicas en un examen de rutina. Por ello, debido a eso, se recomienda hacer algún seguimiento para los pacientes que se sospecha de esta enfermedad. Si es que se empieza a hacer seguimiento, se pueden haber algunas manifestaciones, pero sutiles, de forma sutiles. Entre ellos, pueden haber lesiones retinianas, que a menudo serían lo que son las cicatrices en la retina. Pueden haber incluso calcificaciones cerebrales pequeñas. En el líquido, si tú le sacas a un paciente que es asintomático y está sospechando de que la madre ha tenido toxoplasmosis, quieres examinar al paciente y si es que le tomas un LCR, vas a encontrar que hay proteínas elevadas en su LCR. Incluso puede haber pileocitosis mononuclear en el LCR. En cuanto a las manifestaciones tardías, que también es el otro tipo de presentación postnatal, como les dije, en su conjunto, todo el síndrome de Torch, la mayoría de los pacientes que son incluso asintomáticos llegan a tener lo que son las manifestaciones tardías. Y en el caso de toxoplasmosis, la manifestación tardía más común es la corioretinitis. Pregunta de examen. Corioretinitis es la manifestación tardía más común de la toxoplasmosis, que generalmente se va a presentar como visión borrosa, indolora, puede haber dolor ocular, puede haber escotomas, fotofobia, epífora. ¿Ya? Y como cuando tú lo observas, se ve, digamos que una retinitis necrotizante focal. Y los hallazgos que se asocian a esa clínica puede incluso, el paciente puede tener lo que es microftalmia, estrabismo, cataratas, nistagmus. Pasándonos ya a lo que es la evaluación. La evaluación en cuanto a los pacientes con toxoplasmosis o que se sospecha de toxoplasmosis, lo que se tiene que hacer como toda evaluación es una buena historia clínica. Si es posible, a la mamá ver su historia serológica materna, un examen físico completo, tratar de sacarle una serología para toxoplasma gondii y evaluación de manifestaciones oftalmológicas y también neurológicas. En cuanto a la evaluación clínica va a competir de lo que es un examen oftalmológico, en donde la única manifestación que se puede evidenciar en estos pacientes puede ser la corioretinitis. Por eso es que es recomendable que si tú sospechas de un paciente que tiene toxoplasmosis congénita, derivarlo a un oftalmólogo que tengas la experiencia necesaria para poder ver esta patología. Y en estos pacientes los exámenes
se van a realizar cada 3 meses durante los primeros años y cada 6 meses durante el tercer año. Y luego se va a hacer los controles anuales, de forma anual, hasta que el paciente ya te pueda decir cuando hay una alteración. Como son niños, como son bebés, no te van a decir qué es lo que tienen, no te van a decir que tiene hoy papá, tengo visión borrosa, pues no te va a decir eso. Por eso es que se hacen los chequeos anualmente, hasta que ya sepas que el niño o el bebé o el niño te puede dar una información confiable, ahí ya dejas de hacer los controles, porque ahí ya prácticamente puedes hacer una consulta directa. En cuanto a la evaluación neurológica, en cuanto al examen neurológico, se tiene que hacer un examen neurológico detallado, se tiene que pedir una punción lumbar, neuroimágenes. Generalmente, en los pacientes que tienen toxoplasmosis congénita, las anomalías del sistema nervioso central pueden ser la única manifestación de la toxoplasmosis. Y cuando tú le pides punción lumbar, que obvio va a ser para ver el SR, vas a encontrar las proteínas elevadas, y también vas a encontrar lo que es la pleocitosis mononuclear, ¿no? Proteínas elevadas, bueno, podemos encontrar la pleocitosis mononuclear. La pleocitosis mononuclear. Y generalmente, aprovechando que se saca el LCR, se puede ahí tratar de sacar lo que es el PCR para toxo. Si es que se dice la literatura, porque esto lo he sacado de Actuday, que si es que pides un PCR para toxoplasmosis en un examen de líquido cefalorraquídeo y te confirman, prácticamente ya es diagnóstico de toxoplasmosis congénita. Bien, en cuanto a las neuroimágenes, para evaluar lo que son las lesiones focales cerebrales o la hidrocefalia, la TAC es una buena modalidad para, o algo que nos va a ayudar bastante en esto, porque aquí podemos ver, va a tener alta sensibilidad para detectar lo que son las calcificaciones o para ver otras anomalías, como por ejemplo, te puede servir para ver si hay ventriculomegalia, que son característicos en estos pacientes, o si hay hidrocefalia. Lo que también te puede servir si es que quieres buscar a nivel estructural si hay ventriculomegalia o hidrocefalia, es la ecografía, pero la ecografía no te va a detectar calcificaciones, en cambio la TAC sí. Por eso es que se pide la TAC de primera instancia. Una alternativa a la TAC es la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear también, digamos que hace lo mismo, busca calcificaciones, también te puede ver si hay ventriculomegalia o hay hidrocefalia, pero su desventaja es que va a demorar más y que tiene, digamos que pueden estos pacientes, como sean bebés, requerir sedación. Por eso es que primero se pide TAC, pero si es que hay, se puede pedir resonancia. Y las lesiones que vas a ver en los pacientes en las neuroimágenes generalmente son calcificaciones, en su mayoría, calcificaciones intracraneales que pueden ser únicas o pueden ser múltiples. También pueden ver lo que es la hidrocefalia que lo estoy mencionando, que generalmente es secundaria a una afectación del periacuedectal, o también podemos ver una atrofia cortical. En cuanto al diagnóstico de estos pacientes con toxoplasmosis, generalmente se hacen lo que es el screening serológico en las gestantes. A todas las gestantes. Si no aparece nada, se repite cada trimestre. Hay que recordar que si en el screening serológico en las gestantes, si es que sale IgM, quiere decir que la infección está activa. La infección materna está activa. Y si es que vemos en el serológico IgG, quiere decir que la infección ya está crónica, ¿no? Crónica. Y que si es que hay esto te ayuda porque si es que hay una,
una IgM, obvio que va a necesitar lo que es la profilaxis. Profilaxis. En cambio, esa IgG ya no necesita profilaxis. Profilaxis. En cuanto al feto, se le piden lo que son las ecografías seriadas. ¿Para qué? Para buscar lo que es hidrocefalia, como les mencioné. Y también para ver si se puede evidenciar lo que son las calcificaciones intraparenquimatosas. No es del todo, digamos que no es del todo objetivo, pero te puede ayudar. Y también en el feto podemos buscar en el líquido amniótico PCR para detectar toxo. PCR para toxo. Que detecta el ADN. Tiene una sensibilidad muy alta, del 97%, y una especificidad del casi del 100%. Y en el recién nacido, ¿qué podemos hacer? Podemos aislar el parásito de la placenta o de la sangre. Algunas literaturas dicen que este es para el diagnóstico de confirmación. Diagnóstico confirmatorio. Diagnóstico confirmatorio, aislamiento del parásito en la placenta o en la sangre. También podemos ver la serología, IgM. IgM que generalmente lo vamos a pedir por ELISA, que es una prueba más sensible y específica. O también podemos buscar IgG en sangre y en LCR, que son las más usadas. Y también otra ayuda en la recién nacida es la detección de ADN del toxoplasma por PCR. A ver, seguimos. En cuanto al tratamiento, la toxoplasmosis va a depender. Si es una infección activa materna, en el primer trimestre se da lo que es la espiracinamida. Primer trimestre, solo espiracinamida. ¿Por qué? Porque no atraviesa la barrera placentaria. Pero si es segundo y tercer trimestre, ya se da lo que es la sulfadiazina junto con la pirimetamina, segundo y tercer trimestre. Tercer trimestre. Y ahora, siempre asociado a estas dos, se le da lo que es el ácido folínico. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué se le da el ácido folínico? IgG no se le se dice que es una infección crónica, o sea, ya no es necesario hacerle profilaxis. En cambio, si hubiera salido IgM en el screening, quiere decir que hay una infección activa materna, por lo tanto, se necesita hacerle profilaxis a la gestante. Y esto es para profilaxis, lo que estoy hablando. Por eso les digo, ¿por qué creen que se le da ácido folínico cuando se asocia sulfadiazina con pirimetamina? Entonces, ¿por qué se le da ácido folínico? Porque los dos de acá son antagonistas del ácido fólico. El ácido fólico. En cuando hay una infección en el recién nacido, se le da sulfadiazina, los tres, el cóctel. Sulfadiazina, pirimetamina y ácido fólico durante un año. Durante un año. Y se le da ácido folínico para lo que es para evitar la neutropenia. Sí, digamos que en parte sí. En el recién nacido se le da ácido folínico para evitar, ya que la pirimetamina, su efecto principal secundario es la neutropenia.
y es por eso que siempre va asociado con ácido folínico, y en este caso se le da por un año. Y en cuanto a la profilaxis de la toxoplasmosis congénita, ¿qué adivinen qué sería? Evitar contacto con los gatos. Y también la ingestión de carne no cocinada, ¿no? En las gestantes, en este caso, para evitar esto. Carnes no cocinadas. Listo. Sigamos. Bien, pasando ya a lo que es rubiola. Rubiola, que es la otra letrita de lo que es torch. Antes de empezar con rubiola, tenemos que haber dos términos. Tenemos que distinguir dos términos. Uno, lo que es infección por rubiola congénita. Uno. Y dos, el síndrome de rubiola congénita. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia o son iguales? Bien, chicos, la infección por rubiola congénita va a abarcar a todos los resultados asociados con la infección de la rubiola intrauterina. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la paciente a los abortos espontáneos o a la muerte incluso fetal. Y el síndrome de rubiola congénita se refiere a todos los defectos congénitos que va a tener el bebé. O sea, discapacidad auditiva, defectos cardíacos congénitos, cataratas, glaucoma, retinopatía pigmentaria, entre otras. Ajá, exacto, chicos. Por eso, acuérdense de eso, porque puede ser incluso pregunta, es algo preguntable en realidad. Algo preguntable, porque nos podemos confundir. Acuérdense que el síndrome de rubiola congénita es lo que tú ves. Acuérdate de tu semio, ¿no? En la semiología tú evidencias algo o asocias algo y eso ya vas armando tus síndromes. La infección es todo lo que produce eso, las complicaciones, por así decirlo, o resultado del, digamos, que la exposición a eso. Vamos entrando ya al tema. Bien, entonces empezamos. El síndrome de rubiola congénita es poco común en realidad en los países ya desarrollados porque ya se han establecido programas de vacunación contra la rubiola. Si es que se da porque hay madres o hay personas que han emigrado de países que no tienen programas de vacunación a otros que sí tienen. Son casos ya muy raros, pero se da igual. La transmisión materno-fetal ocurre a través de lo que es la diseminación hematógena durante la viremia. Generalmente ocurre a partir de los 5 a 7 días. 5 a 7 días post-inoculación. O sea, la gestante se enferma hoy día, en 5 a 7 días ya empieza la transmisión materno-fetal. ¿Ya? El virus se va a propagar a través de lo que es el sistema vascular del feto en desarrollo, se propaga, perdón, desde la placenta hacia lo que es el sistema vascular del feto en desarrollo. Y la infección fetal es crónica y persiste durante la gestación y después del nacimiento. El riesgo de transmisión materno-fetal va a variar, así como todas las infecciones congénitas, va a variar según el momento de la infección materna. Si es que es en las primeras 10 semanas de gestación, el riesgo va a ser mayor. Las manifestaciones clínicas van a variar según el momento de la infección materna. Los defectos cardíacos y oculares, por ejemplo, los defectos cardíacos y oculares suelen producirse antes de las 8 semanas
menos de 8 semanas, se ha visto en estudios que está asociado con corazón y ojitos. Mi corazón está obeso. Ya. Antes de las 8 semanas, se han visto que está más, tiene más riesgo de presentar defectos cardíacos y defectos oculares. Mientras que la hipoacusia se puede extender hasta las 18 semanas. Si la infección ocurre hasta las 18 semanas, puede presentarse más que el paciente tenga, el bebé puede tenga una hipoacusia, ¿no? Generalmente en estos pacientes es de tipo neurosensorial. ¿Ya? En cuanto a los... Sí, está asociada a cardiopatía congénita. Y es lo que lo vamos a ver de aquí. ¿Ya? En cuanto a los mecanismos de lo que es la citopatología, hay dos tipos, hay dos mecanismos o dos teorías. Una que produce el virus, produce una inhibición de la división celular. ¿Y eso por qué? Porque se ha visto que en los órganos de los lactantes que se han infectado por virus de la rubiola, se han visto que los órganos son más pequeños y que contienen menos células. Por eso es que se está trabajando en esa teoría de que el virus puede inhibir la división celular. Y también se ha observado en algunos cultivos de unas células embrionarias, obvio, que se han infectado por este virus, que hay depresión de la actividad mitótica. ¿Qué quieren que vuelva a explicar? Ya. Y la otra teoría propuesta es que el virus presenta o produce efectos citopáticos directos, porque se han visto en estudios in vitro que el virus produce grados variables de lo que es la apoptosis, en diferentes tipos de células. En cuanto ya a las manifestaciones clínicas, la infección por rubiola congénita puede provocar primero la muerte del feto intraútero o puede provocar lo que es el parto prematuro. La infección por rubiola es en realidad una infección, digamos que crónica, que tiene un amplio espectro de lo que son las manifestaciones clínicas, que puede manifestarse incluso a lo largo de toda la vida. El virus puede infectar prácticamente a todos los órganos fetales. Es por ello que la tríada o la tetrada de Greg es casi característico de lo que es la rubiola. ¿Y de qué se trata lo que es la tetrada de Greg? Lo que es sordera. Generalmente es hipoacusia, neurosensorial, bilateral. Mayormente bilateral. Hipoacusia, neurosensorial, bilateral. También pacientes pueden tener cataratas, que generalmente van a ocurrir en la cuarta parte de todos los infectados. Y suele manifestarse esto, las cataratas, puede manifestarse en las primeras semanas de nacido. Y aproximadamente la mitad de los niños que se infectan durante los 2 primeros meses de gestación pueden tener cardiopatías congénitas. La cardiopatía congénita más asociada a lo que es rubiola congénita, es el conducto arterioso persistente. Conducto arterioso persistente. Seguido de lo que es la estenosis de la arteria pulmonar, la estenosis pulmonar. Son las lesiones más frecuentes, acuérdense de eso. Conducto arterioso persistente y la estenosis pulmonar. Y la otra, para completar la tetrada, es la microcefalia. Pero esta aparece casi en el 27% de los pacientes. Estas son las características clínicas más frecuentes. Hay que recordar que las tetradas y las triadas se forman debido a, digamos, a lo más común,
que se han visto en estudios. Recopilan datos de diferentes pacientes y han visto que lo más común son estos. Así que digamos que es casi específico de lo que es la rubiola. Ya. Así como también hay estas manifestaciones, también tenemos algunas características. Por ejemplo, en los neonatos, aparte de esto, se ha visto que puede haber aquí una MEC. Los pacientes pueden tener MEC cuando son neonatos, una meningoencefalitis. Y generalmente se puede evidenciar porque empieza el paciente, el bebé empieza a tener una fontanela, la fontanela anterior demasiado grande. Puede haber incluso pérdida de la audición, córnea, alteraciones de la córnea. La córnea puede producir, ponerse turbia, catarata, glaucoma infantil, neumonía intersticial. Puede haber incluso lesiones, le sacas una radiografía y puede haber lesiones óseas radiotransparentes, generalmente en los huesos largos. Puede haber petequias, púrpura. En cuanto a púrpura, hay unas lesiones que son las lesiones de Muffin de arándanos, en que se van a evidenciar en la piel. Se dice en algunos estudios que pueden tener estos pacientes, pero también lo que nos va a indicar esas lesiones es que hay una hematopoyesis cutánea. Pero, así como aparece en la rubiola, también puede aparecer en otras infecciones intrauterinas, ¿no? Y en los neonatos también puede ir acompañado de adenopatías, anemia, y una anemia hemolítica. En cuanto ya a cuando son lactantes, estos pacientes pueden tener ya lo que es la hipoacusia, pueden tener normalidades cardíacas, anormalidades vasculares, incluso ya se pueden ir asociando a lesiones oculares. Y esto es debido a que ya hay una, digamos que una organogénesis defectuosa, o ya empiezan a haber cicatrices en la formación de sus, de los, en la, cuando han sido la formación de sus órganos. Y en cuanto a las manifestaciones tardías, voy a borrar. En cuanto a las manifestaciones tardías, generalmente aparecen en el 20% de los niños sintomáticos, de los cuales la manifestación tardía más común en la rubiola es la hipoacusia neurosensorial. Neurosensorial, que es bilateral. Acuérdense, en Toxo les dije que era corioretinitis en rubiola, hipoacusia neurosensorial bilateral es la manifestación tardía más común en los pacientes con síndrome de rubiola congénita. En cuanto a manifestaciones tardías, también pacientes pueden tener incluso algunos trastornos endocrinos, diabetes, enfermedad tiroidea, puede tener déficit de la hormona de crecimiento. Y en cuanto a los problemas oculares, pues el paciente puede tener lo que es la retinopatía pigmentaria, puede ser cataratas, puede haber glaucoma. Y también los pacientes, como manifestación tardía, pueden tener panencefalitis. También es un datito que lo dice Actuday. Bien, en cuanto ya a la parte del diagnóstico, también se hace screening serológico en todas las gestantes en el primer trimestre. En el primer trimestre se hace screening serológico a todas las gestantes. Si la IgM es positiva, quiere decir que la infección está reciente. Y si es que hay IgM, en estos pacientes se tiene que hacer o se tiene que obligar a detectar la misma IgM en el feto. Si hay una infección reciente por rubiola, se tiene que buscar si hay una infección también en el feto. Prácticamente el diagnóstico de infección en el recién nacido se basa en lo que es la IgG y la IgM específica. O también podemos encontrar lo que es la IgG persistente, generalmente de 6 a 12 semanas después del nacimiento, o podemos encontrar que la IgG va en aumento. También podemos, o como ayuda diagnóstica, también podemos aislar el virus a través en las secreciones orofaringeas o en la misma orina hasta los 12 meses. Pasados los 12 meses ya no se recomienda hacer esto. O sea, pasado el año ya no se recomienda pedirle un aislamiento de virus en orofaringe ni en orina, porque
los mecanismos de defensa de recién nacidos ya están madurando y como que se te ha sido difícil la interpretación. Ya, pero generalmente se hace con IgG y IgM. En cuanto al tratamiento, el manejo en realidad es sintomático. No existe tratamiento efectivo porque el recién nacido puede con el recién nacido infectado por rubiola congénita puede contagiar durante los 12 a 18 meses de vida. Durante los 12 a 18 meses de vida que hayan post-nacimiento, obvio, hasta ese tiempo puede contagiar al recién nacido. Por eso es que no hay tratamiento específico. Y la mayoría, como la mayoría tiene múltiples problemas, va a requerir manejo multidisciplinario. Como vieron, puede tener defectos cardíacos, defectos oculares, puede haber microcefalia, entonces tiene manejos distintos. Por ejemplo, los pacientes que tienen hipoacusia neurosensorial, tenemos que derivarlo a que le puedan para que le puedan poner audífonos. A veces se tiene que mandar a un programa de intervención temprana. En cuanto a si tiene un defecto cardíaco, tenemos que enviarlo a un cardiólogo pediatra. Si hay glaucoma, tenemos que enviarlo a un oftalmólogo. O sea, es un manejo multidisciplinario, pero tiene que hacer seguimiento a largo plazo. Se tiene que vigilar durante los 6 a 12 primeros meses de vida para detectar más que todo problemas de audición. Problemas de audición. Y en cuanto a la prevención de lo que es ya rubiola, de lo que es rubiola, se ha visto, estaba leyendo en ActuDay, que se puede vacunar a las niñas antes de que entren a la edad fértil. Se puede hacer pruebas de vigilancia contra rubiola para las mujeres gestantes. Se tiene que prevenir la transmisión, porque hay que recordar que la transmisión de la rubiola, del virus de la rubiola, es a través de lo que son las gotitas. Entonces tenemos que evitar eso en los niños. Se puede vacunar a las madres con virus atenuados, a las madres seronegativas. Y en alguna literatura he leído que la profilaxis de exposición consiste en administrar gamma globulina. Pero esta, la desventaja de esta gamma globulina es que solo es eficaz en la primera semana después del contacto. Si es que hay más, si es que la paciente o la gestante tiene más de una semana después de haberse infectada, ya no sirve para nada. Bien, ahora pasamos a lo que es citomegalovirus. En cuanto a los citomegalovirus, los lactantes con una infección congénita por citomegalovirus se van a clasificar según la presencia o ausencia de síntomas que van a aparecer en el momento del nacimiento. O sea, el bebé puede nacer sintomático, puede nacer asintomático o pueden ser asintomático pero con pérdida auditiva aislada. Así se van a clasificar a los pacientes con a los lactantes con citomegalovirus. Sintomáticos, que obvio va a presentar, el bebé va a presentar varios síntomas al nacer, ¿no? Asintomáticos, que aparentemente no hay síntomas, aunque algunos pueden desarrollar pérdida de audición o síntomas, pero más adelante van a aparecer como secuelas. Y los asintomáticos con pérdida auditiva aislada es que prácticamente nacen eso con sordera o con hipoacusia y no tienen nada más. Entonces así se clasifican estos pacientes según ActuDay. Hablando un poquito de lo que es el citomegalovirus, es la causa principal de pérdida auditiva neurosensorial no hereditaria. No hereditaria. Y puede causar otras discapacidades en cuanto al neurodesarrollo a largo plazo, como parálisis cerebral, discapacidad intelectual, discapacidad visual, convulsiones.
El citomegalovirus pertenece a la familia herpesvirus, juntos con el virus de Epstein-Barr, virus herpes simple 1 o 2, varicela zoster, virus herpes humano 6, 7 y 8. Este virus va a tener propiedades biológicas tanto de latencia como de reactivación. O sea, con la infección latente podemos detectar un bajo nivel de replicación vírica que puede estar presente en lo que son las células mononucleares de la sangre periférica, incluso puede estar presente en células de la médula ósea. Y en cuanto a las infecciones recurrentes, reactivación, se producen por reactivación de lo que es la cepa endógena del citomegalovirus o por reinfección de una cepa nueva endógena. Tiene esas dos propiedades. O está latente la infección o se reactiva por una cepa. Puede ser por la misma cepa o puede ser por una cepa endógena. Y otra característica de este citomegalovirus es que se replica lentamente. A menudo, generalmente tarda hasta 24 horas en producir daño en las células infectadas y varios días a semanas para producir un efecto citopático visible en la analítica. Acuérdense, a las 24 horas empezar a producir daño en las células y después ya hasta de días a semanas ya se puede evidenciar en el laboratorio. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener manifestaciones que se pueden producir intraútero. El feto puede estar infectado silenciosamente. Ya. Y el diagnóstico, incluso este es importante porque el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones congénitas, en este caso por citomegalovirus, pueden empezar mientras el feto aún está en el útero. ¿Qué nos va a servir acá? Lo que es la ecografía prenatal. La ecografía prenatal puede sugerir enfermedad. ¿Cómo? Buscando calcificaciones periventriculares, acá vemos ventriculomegalia, anomalías migratorias del cerebro como microcefalia. Podemos ver también, si es que hacemos un eco a nivel abdominal, podemos ver un intestino fetal hiperecogénico. El bebé puede tener RCU, puede haber ascitis o derrame pleural. Incluso podemos evidenciar lo que es la hepatoesplenomegalia. Perdón. En cuanto a los pacientes, a los recién nacidos sintomáticos, acá los pacientes pueden presentar lo que son petequias, ictericia, puede haber ictericia neonatal, podemos ver hepatoesplenomegalia. El bebé puede nacer pequeño para su edad gestacional, puede presentarse el paciente con microcefalia, hipoacusia neurosensorial, que es lo más común acá en los citomegalovirus, también es más común la hipoacusia neurosensorial. Como les dije, es la causa más común de hipoacusia neurosensorial no hereditaria. El paciente puede tener lo que es letargo, hipotenía, puede haber corioretinitis. Y de todas las malformaciones oculares, la corioretinitis en los pacientes infectados por citomegalovirus también es la más común. Y entre otras, en cuanto a lo que es dentro de los pacientes, los recién nacidos sintomáticos, tenemos a los que son los lactantes prematuros. Estos lactantes prematuros van a ser... Obvio que van a tener menos de 37 semanas de gestación. Y tienen una característica, que los que tienen menos de 32 semanas de gestación y están infectados por citomegalovirus, estos pacientes pueden tener más probabilidad de hacer una neumonitis. Pueden tener incluso, aparte de neumonitis, signos de sepsis viral, trombocitopenia, puede haber coinfecciones. Y es menos probable, o sea, como tiene menos edad gestacional, es menos probable que también cuando quieras estudiarlo no haya microcefalia o no encuentres calcificaciones intracraneales. ¿Cómo? Que sí lo podrías evidenciar en un paciente en un bebé recién nacido casi a término. Y en los lactantes prematuros, que sí tienen síntomas, lo vamos a encontrar en el laboratorio, si es que le pedimos, vamos a encontrar lo que es trombocitopenia, vamos a encontrar transaminasas y bilirrubinas elevadas.
Las ribavirinas van a estar a predominio tanto directo como indirecto. Y en, si es que buscamos ya neuroimágenes, podemos encontrar lo que son las calcificaciones intracraneales, podemos ver vasculopatía lenticuboestriada, podemos ver incluso leucomalacia periventricular o ventriculomegalia. En cuanto a los pacientes recién nacidos asintomáticos, que son en la mayoría casi el 90% nacidos, que son infectados, prácticamente, como su propio nombre le dice, son asintomáticos. Las manifestaciones clínicas van a ser muy sutiles, van a ser poco evidenciables. Por ejemplo, el paciente puede tener bajo peso al nacer y estés pensando que sea por otra causa. O el paciente puede tener una edad gestacional ligeramente más temprana. O también puede haber algunas anomalías oculares o algunas lesiones retinianas. O el paciente puede tener estrabismo. Y generalmente en los recién nacidos el estrabismo prácticamente puede ser patológico o puede ser fisiológico. Y en cuanto a las pacientes con hipoacusia neurosensorial aislada, se aparece casi en el 15% de los pacientes, ¿no? Que es otro tipo de presentación, como les dije al comienzo. Y en cuanto a lo que son las manifestaciones tardías, los que van a desarrollar manifestaciones tardías o complicaciones son casi el 80% de los pacientes que se han infectado por citomegalovirus. Y al igual que la rubiola, la pérdida de audición va a ser la manifestación tardía más común en este caso también, o la secuela tardía más común. Bien, en cuanto a cuándo sospechamos de un paciente con citomegalovirus, en los pacientes que tienen signos, los recién nacidos que tienen signos y síntomas que son compatibles con la enfermedad congénita. Especialmente cuando veas un paciente que tiene, por ejemplo, microcefalia, cuando es muy pequeño para su edad gestacional, cuando hay trombocitopenia, cuando hay hepatocrinomegalia, o hay una hiperbilirrubinemia que no sea justificable por estas causas. Entonces, en ellos sí puedes sospechar de un citomegalovirus, de una infección por citomegalovirus congénito. ¿En quiénes más? En los pacientes que tengan una TAC o una resonancia o una ecografía craneal anormal. Por ejemplo, con calcificaciones periventriculares, con vasculopatía lenticostriada, con leucomalacia. En esos pacientes podemos sospechar de que puede ser una infección por citomegalovirus. ¿En quiénes más? En los pacientes que tienen hipoacusia neurosensorial, que no sea explicado por otras causas. Y obvio que en los pacientes que tengan una madre con una infección por citomegalovirus que ya ha sido conocida o que ella lo sepa, que tenga el diagnóstico o que sea también sospechosa de esto. ¿Y en quiénes más? En los pacientes los recién nacidos inmunodeprimidos. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico generalmente va a depender de la edad. Si es prenatal, se le pide lo que es el cultivo viral o detección de ADN del citomegalovirus. ¿En dónde? En el líquido amniótico. O también se puede hacer medición de lo que es IgM contra citomegalovirus, contra el citomegalovirus. ¿En dónde? En la sangre fetal del recién nacido sintomático o en el feto sintomático, así lo dice la literatura. Si tiene 3 meses a un año el bebé, lo que se pide es citomegalovirus en orina o también en saliva. Orina o saliva. Y esta sí nos puede indicar que puede ser una infección por citomegalovirus congénita. Ahora, se hacen al año le he puesto entre signos de interrogación porque no se recomienda ya acá hacer pedir algún cultivo o pedir pedir las hemoglobinas en orina o en
o en sangre. No se recomienda porque a partir de un año, estos niños, especialmente los que los mandan a las guarderías o los niños en edad pequeña, que están en contacto con más niños o más personas, se han visto que en estos niños ellos son más susceptibles a que se infecten por citomegalovirus en su entorno. Entonces, si es que es más de un año, ya no es, si es que tú le pides estas pruebas, es probable que salga citomegalovirus positivo. Pero, es probable que no haya sido congénito, sino que haya sido postnatal. O sea, que haya sido, se haya infectado en cuanto a su entorno. Por eso es que no se recomienda. Porque se han visto estudios en que los pacientes, los niños con alguna sospecha de citomegalovirus mayores a un año, se han contagiado, han tenido la infección, pero no ha sido transmisión madre-feto. No ha sido transmisión madre-feto, sino ha sido en cuanto a su entorno. En cuanto ya a lo que es el tratamiento se hace más que todo con ganciclovir. Acá lo puse. El tratamiento es con ganciclovir intravenoso o se puede también hacer con valganciclovir de forma oral. Son bien tolerados, son eficaces, generalmente en los lactantes sintomáticos, porque ayudan o mejoran un poco lo que es el desarrollo auditivo y neurológico, ambas. Pero eso no quiere decir que va a eliminar totalmente el riesgo de secuelas a largo plazo. Ayuda, pero no elimina las secuelas del todo. Y en cuanto a las profilaxis, para evitar todo este tipo de infecciones, lo que recomienda la literatura es un adecuado lavado de manos. Bien, pasamos ya a lo que es herpes. Herpes simple congénito. Hay que recordar que el herpes es un miembro de la familia de herpesvirus, herpesviridae, ¿no? Herpesviridae. En cuanto al herpes, cuando hablamos de herpes simple, hablamos de dos, tanto la 1 y la 2. Pero acá, en este caso, la VHS2 es la más frecuente. Más frecuente. Este virus ingresa al humano a través de la inoculación de la mucosa, puede ser oral, genital o conjuntival, o que va a infectar lo que son las terminaciones nerviosas sensoriales y luego se va a transportar de forma retrógrada, o sea, en las terminaciones nerviosas se va a transportar de forma retrógrada y se van a, digamos, que esconder en el ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal. Entonces, digamos que va a permanecer escondido y luego estas se pueden reactivar y ya no se esconden, sino salen y se exponen a través de la piel, de las úlceras, de algunas heridas. Bien, el feto se va a infectar, se puede infectar por dos vías, por vía transplacentaria o por diseminación retrógrada a través de las membranas rotas. Acá es membranas rotas. Las membranas ovulares, por si acaso. Membranas ovulares. Por esas dos vías se puede infectar el feto. Una característica del virus herpes simple es que se replica de manera rápida, que produce un daño citopático en 1 a 3 días en la mayoría de las células. Es muy rápido. Y la transmisión puede ser de forma intrauterina, puede ser perinatal. Perinatal es cuando está presente, cuando la madre tiene lesiones en lo que es canal del parto y todo el pasaje del embrión cuando ya empieza el trabajo de parto. O postnatal, cuando el cuidador o la persona que está cercana al bebé, en este caso, tiene una infección activa por herpesvirus.
Ya, o sea, hay tres tipos de transmisión. Las manifestaciones clínicas van a depender si es intrauterino o es ya a nivel neonatal. Si es intrauterino, puede ser por infección primaria materna. Acá, en la infección primaria materna, se va a asociar con infartos placentarios, se va a asociar con lo que es funicitis calcificante necrosante, que no es más que la inflamación del cordón umbilical. Puede haber una infección o inflamación de la decidua plasmática, de las células plasmáticas. Puede haber hidropesia fetal y puede haber incluso muerte fetal en el útero. En este, si hay una infección primaria materna, lo que aquí nos ayudaría es la demostración del virus en la placenta, en el tejido placentario. ¿Por cómo lo podemos obtener? Por PCR. Por PCR. La otra forma de infección intrauterina puede ser por infección ascendente. Por infección ascendente. Si es que hay una rotura prolongada de lo que son las membranas ovulares y la madre tiene una infección activa por virus de herpes simple, cerca al momento del parto, las manifestaciones que se va a ver en el bebé o en el neonato van a ser lesiones cutáneas o cicatrices. Y acompañado a esto puede haber signos o síntomas de enfermedad diseminada o incluso neumonitis neonatal mortal. La otra parte de lo que son las manifestaciones clínicas ya se da en el periodo neonatal. Por ejemplo, tenemos lo que es la infección en piel, ojos y boca. Acá, estos pacientes generalmente van a tener lo que son lesiones vesiculares agrupadas con una base eritomatosa, como vemos acá, eritomatosa. Puede aparecer en diferentes partes del cuerpo. Generalmente aparece en lo que es el cuero cabelludo. Incluso pacientes, los recién nacidos, pueden tener lo que es la infección ocular. Estos pacientes pueden tener lo que es lagrimeo excesivo del ojo, llanto por un dolor ocular aparente, eritema conjuntival. Y las vesículas que se forman acá a nivel periorbitario pueden estar incluso presentes o no pueden estar presentes en el momento de la presentación. También puede haber, digamos que, manifestaciones a nivel del sistema nervioso central. Y esto ocurre generalmente en un tercio de los pacientes. Acá, cuando hay afectación de lo que es el sistema nervioso central, se le denomina lo que es la meningoencefalitis. Meningoencefalitis, la MECA. Meningoencefalitis por virus herpes simple neonatal. Y suele presentarse generalmente en la segunda y tercera semana de vida. Pero puede aparecer, o sea, más común es que se dé en la segunda y tercera semana de vida, que se manifieste, pero puede aparecer incluso hasta las 6 semanas de vida. Las manifestaciones clínicas pueden incluir lo que son convulsiones, letargo, irritabilidad, puede haber temblores, podemos ver la fontanela anterior agrandada. Si es que le pedimos un TAC o una resonancia magnética, podemos ver edema, podemos ver atenuación de lo que es el parénquima cerebral, podemos ver hemorragias o lesiones destructivas del lóbulo frontal. Y si es que le pedimos un LCR, vamos a ver que puede haber una pleocitosis de predominio mononuclear, la glucosa puede estar normal, puede estar baja, las proteínas sí van a estar elevadas. En cuanto a lo que es un examen complementario para ver, digamos que en la parte nerviosa es un electroencefalograma. Y en el electroencefalograma podemos precisar que es anormal y podemos incluso evidenciar lo que son las descargas epileptiformes, periódicas, focales o multifocales. Y en cuanto a la parte diseminada, podemos ver que el virus herpes va a afectar a diferentes órganos. A la cabeza tenemos al hígado, que nos va a producir una hepatitis
y en los pulmones, que puede producir neumonitis hemorrágica. También puede afectar al corazón, causando una miocarditis o médula ósea, causando lo que es trombocitopenia o una neutropenia. En cuanto al diagnóstico, lo que nos va a ayudar es el raspado de vesículas, y cultivo, ya que eso tiene una alta especificidad. También podemos pedir aislamiento del virus, tanto de la orofaringe, nasofaringe, puede haber incluso, si hay secreción conjuntival, también podemos tomarlo como muestra para aislar el virus. También podemos utilizar lo que es heces orinas. Y también se recomienda hacer el examen de líquido cefalorraquídeo de forma sucesiva, de forma continua. Otra cosa que también nos puede ayudar es el IgG. El IgG aparece de forma tardía y también lo que nos puede ayudar es el electroencefalograma, un TAC o una resonancia magnética nuclear. Y generalmente el lóbulo afectado, más afectado va a ser el lóbulo frontal. Digamos que es una característica de lo que es la infección del sistema nervioso por herpes. En cuanto al tratamiento, generalmente es aciclovir intravenoso nada más. Sus indicaciones para aplicar aciclovir no están estandarizadas del todo, pero se debe tener en cuenta que se tiene que comprobar que es una infección, una enfermedad por virus herpes simple, esté comprobada virológicamente, o que la enfermedad por virus herpes simple tenga sospecha clínica para eso, o que esté asintomático, pero en riesgo debido a la exposición. O sea, que la madre haya tenido lesiones genitales activas maternas. Ahora, ¿cómo lo prevenimos? Se los pondré simple. Si hay lesiones genitales activas en la madre, obvio. ¿Cómo lo prevenimos? No vamos a pedirle parto vaginal, ¿no? Pedimos cesárea. Si la madre tiene lesiones en lo que es la mama, ¿qué hacemos? Ya no hacemos lactancia exclusiva materna, sino lactancia artificial. ¿Y qué más nos puede ayudar acá? Un lavado meticuloso de manos. Lavado de manos. Con esas tres, según la literatura, podemos ayudar a prevenir todo esto. Bien, ya pasando a lo que es sífilis congénita. Hay que recordar que la sífilis es causada por la espiroqueta treponema pálido, que se puede adquirir de forma transplacentaria o puede adquirirse también por contacto directo. Si es transplacentaria, porque está presente en el torrente sanguíneo de la madre, ¿no? Y si es por contacto directo, se debe a una lesión infecciosa durante el parto. La transmisión placentaria puede ocurrir en cualquier momento de lo que es la gestación. Las mujeres que tienen sífilis primaria o sífilis secundarias que no han sido bien tratadas tienen más probabilidad de transmitir la sífilis a sus fetos que las enfermedades, que las personas, las mujeres con una enfermedad latente. No se transmite a través de lo que es la leche materna, pero la transmisión puede ocurrir así como el virus herpes, ¿no? Si es que hay una infección, una lesión infecciosa en la mama, sí se puede transmitir, pero no necesariamente por la leche, sino por el contacto directo. Y como al inicio, la sífilis congénita se va a liberar directamente en la circulación del feto, se va a producir lo que es una, lo que le llaman algunos textos, una espiroquetemia. O sea, hay una diseminación general de espiroqueta en toda la sangre, ¿no? Y todas las manifestaciones clínicas van a resultarse de una respuesta inflamatoria
Por ende, los huesos, el hígado, páncreas, intestino, riñón y vaso van a ser los órganos más afectados. Van a ser los órganos más afectados. La gravedad de la enfermedad o la gravedad de las manifestaciones va a ser muy variable en estos pacientes y puede incluso variar desde alteraciones laboratoriales aislados o radiografías aisladas, signos así aislados, o hasta afectación fulminante generalizada. En cuanto a las manifestaciones clínicas, acá van a aparecer las manifestaciones precoces y las manifestaciones tardías. Las precoces generalmente se le llama así, o las manifestaciones tempranas, porque son a los niños menores, los lactantes menores de 2 años. En estos pacientes vamos a encontrar a nivel gestacional y perinatal, puede haber muerte, puede haber precocidad, parto prematuro, pacientes pueden nacer con bajo peso al nacer, puede haber hidropesia fetal, puede haber anormalidades en la placenta. La placenta puede estar grande, puede estar pálida, por lo que se tiene que enviar para una evaluación patológica. El cordón umbilical también puede haber un cordón umbilical inflamado con focos necróticos que pueden parecerse a los accesos dentro de lo que es la gelatina de Wharton, ¿no? También a nivel sistémico, el paciente puede tener fiebre, que puede ser más prominente en los recién nacidos que tienen sus madres que han sido afectadas casi en la etapa final de lo que es el embarazo. Que si lo hacen una serología a sus madres, van a aparecer negativos. Pero en ellos la fiebre puede ser, digamos que puede ser mayor. Puede ser más prominente, ¿no? La hepatomegalia generalmente va de la mano con el esplenomegalio. El paciente puede tener también linfadenopatía generalizada, que generalmente puede medir hasta 1 centímetro. Y también puede haber edemas, que puede ser por anemia, hidropesia fetal, síndrome nefrótico o también desnutrición. En cuanto a la parte mucocutánea, puede haber lo que se le llama la rinitis sifilítica, que van a contener, que en realidad es una característica temprana de la sífilis congénita, que se va a desarrollar después de la primera semana de vida y que va a contener las espiroquetas y va a ser muy infeccioso. Y por eso los pacientes, los bebés que tienen sífilis congénita, se toman bastantes precauciones. También puede haber reducción maculopapular, que generalmente suele aparecer de 1 a 2 semanas después de la rinitis, y generalmente se caracterizan porque son lesiones ovaladas, que inicialmente son rojas y luego se vuelven tipo café y luego se descaman. Generalmente aparecen en lo que son las palmas, plantas, y puede ser más común incluso en las nalgas y en la parte de la espalda. Puede también tener lo que es la erupción vesicular, que en algunos textos lo llaman al pénfigo sifilítico, que puede estar incluso presente al nacer. Y en el líquido que van a encontrar ahí en las erupciones va a ser lleno de espiroquetas. También aparecen lo que son los condilomata lata, que van a ser lesiones húmedas, múltiples, que van a ser planas, que se van a aparecer a las verrugas, que van a aparecer en realidad alrededor de lo que es la boca y las fosas nasales, y también se pueden aparecer alrededor de lo que es el orificio anal. Y también van a tener múltiples espiroquetas. Y también puede aparecer ictericia. Y generalmente la ictericia se va a aparecer porque hay una hiperbilirrubinemia que va a ser secundaria a una hepatitis sifilítica. O puede ser también por una hemólisis. En cuanto a lo que es las manifestaciones tempranas del sistema musculoesquelético, puede haber lo que es la pseudoparálisis de Parrot. No es más que una falta de movimiento de una extremidad
debido a que hay una lesión, un dolor, digamos que una lesión ósea. Por eso es que el paciente va a tener falta de movimiento por ese dolor. Y eso se le llama una pseudoparálisis de Parrot. Y también puede estar presente las anormalidades radiográficas como periostitis, signo de Wegener, signo de Weinberger, que son desmineralización y destrucción ósea del tibial medial superior. Y en la parte neurológica vamos a encontrar anormalidades del líquido cefalorraquídeo. Vamos a encontrar glóbulos blancos elevados. Vamos a encontrar también las proteínas elevadas. También aparece lo que es la leutomeningitis sifilítica aguda. Y también la sífilis meningovascular crónica, que esta va a aparecer generalmente hacia el final del primer año y va a estar acompañada de hidrocefalia, parálisis de paredes craneales, deterioro cognitivo, infarto cerebral y generalmente van a tener un curso prolongado y progresivo. Y en cuanto a otros, estos pacientes también pueden tener lo que es neumonía, neumonitis y vamos a observarlo a nivel de lo que es vamos a evidenciarlo con una radiografía como una opacificación de los campos pulmonares, así como también dificultad respiratoria y síndrome nefrótico. En cuanto a las manifestaciones tardías, aquí ya empieza lo que es la tríada de Hutchinson, ¿no? Y aquí vamos a tener los dientes de Hutchinson, también vamos a tener lo que es la queratitis intersticial y también la sordera, ¿no? La pérdida auditiva neurosensorial. Se dicen, según Actuate, que la tríada de Hutchinson junto con lo que son los molares de Mulberry y las articulaciones de Clutton son casi específicos o sean relativamente específicos de sífilis congénita, porque en realidad también existen otras cosas como protuberancia frontal. Podemos también ver lo que son las fisuras periorales, pero estas cinco características clínicas son casi específicas de lo que es sífilis congénita. Bien, en cuanto a la sífilis, el CDC lo ha interpretado, bueno, el Centro para el Control de Enfermedades y Prevención de Enfermedades, el CDC de Estados Unidos, tiene digamos que sus criterios diagnósticos, de los cuales uno es laboratorial, otro es digamos que epidemiológico y la otra es la confirmación por laboratorio. Es casi prácticamente lo que les he dicho, pero se los hago saber que hay definición por el CDC. Y en cuanto al diagnóstico, obvio, como todas las infecciones congenitales o congénitas, el screening materno, ¿no? Que se va a realizar en todas las gestantes mediante la determinación, acá ya no va a ser PCR, sino va a ser EBE, LDR y el RPR, que son las pruebas no treponémicas. Y esto se hace en el primer trimestre. En el primer trimestre se hacen estas pruebas. Y la confirmación se va a obtener mediante la determinación de las pruebas treponémicas, como FTA absoluto, ¿no? O también microscopía de campo oscuro, si es que las pruebas no treponémicas son positivas. En el recién nacido de madres con resultados reactivos, no o sea, con los resultados no treponémicos positivos y troponémicos también positivos, se debe hacer un examen serológico. Pero el examen que se hace en el recién nacido es no troponémicos, o sea, los de acá también. En ellos no se recomienda realizar las pruebas treponémicas, o sea, en ellos no se le puede pedir lo que es el FTA absoluto, porque es lo que más se usa. Porque en el suero neonatal, digamos que no es muy específico, es muy difícil su interpretación. Es muy difícil su interpretación. Por eso es que no se recomienda. Y por otro lado, en el neonato se puede pedir lo que es la determinación del campo oscuro, ¿no? Ahí para ver la espirometría. También se puede pedir en el neonato lo que es la radiografía, la radiografía para ver signos de periostitis o osteocondritis
y la determinación de LCR, ¿no? En el LCR vamos a poder observar lo que es un aumento en el LCR. Vamos a ver lo que es un aumento mononuclear de células y también de proteínas. Y acá también se le puede pedir una prueba no troponómica. Se le pide el BDRL. Este BDRL en el líquido cefalorraquídeo tiene alta especificidad. Y si es positiva, prácticamente te está dando el diagnóstico de neurosífilis. Y si es negativa, lo descartas. También se puede pedir anatomía patológica. Y se le hace a la placenta. Se le hace el cordón. Y entre otras. En cuanto al tratamiento, se le da penicilina G sódica. Para dar tratamiento, se tiene que tener en cuenta que tenga una madre no tratada con sífilis. O que la madre tenga una evidencia o que sea evidenciable que haya tenido una recaída o una reinfección materna. En cuanto a la exploración, que tenga también, si es que tú evalúas al neonato, que tenga la clínica que te haga sospechar de sífilis, como lo que le dije, ¿no? Las 5 características clínicas, digamos que más específicas de la sífilis congénita, dentro de las cuales está la tríada de Hutchinson. Y también otra de las, digamos, que las indicaciones para tratar con penicilina G sódica es que el BDRL haya sido positivo en el LCR. Y también que el test no treponémico, o sea, el BDRL del neonato, sea 4 veces más de la cifra normal de la madre. Y bueno, en cuanto a la indicación, puede ser penicilina G sódica, puede ser intramuscular o endovenoso, y se le da por 10 a 14 días. Es el fármaco de elección, penicilina G sódica. Si es que se sospecha de neurosífilis, o sea, si es que se evidencia BDRL, una prueba no troponémica en el LCR, se le da por 21 días. Neurosífilis se le da por 21 días. Y si es que se sospecha de un riesgo de incumplimiento terapéutico, algunos recomiendan darle ya no la penicilina G sódica, sino la benzatínica intramuscular en monodosis. Bien, creo que estamos, ya terminamos, chicos. Esta es la palabra clave. La palabra clave es TORCH. TORCH con S. La sífilis congénita se caracteriza más que todo por las 5 manifestaciones clínicas, de las cuales está la tríada de Hutchinson, que son los dientes de Hutchinson o dientes en serrucho. Tenemos la queratitis y también la hipoacusia neurosensorial o sordera. Esta es la palabra clave, tómenle foto, escríbanlo, porque ya estamos en la parte final. Quiero hacerles un repaso al toque de todo. Bien, y chicos, resumiendo todo, les traigo este cuadrito de Amir comparativo de todo. Toxoplasma generalmente es muy grave. Es muy grave en el primer trimestre y es más frecuente que la infección se dé en el tercer trimestre. La vía de contagio es en la placenta y la clínica es a nivel, en la clínica vamos a ver lo que son las calcificaciones cerebrales periféricas y la tetrada de Sabin, que son corioretinitis, hidrocefalia, convulsiones, calcificaciones. Profilaxis y tratamiento, sulfadiazina, pirimetamina, que siempre va asociado de ácido fólico. La rubiola va a aparecer en el primer trimestre, en la vía de contagio placentaria, y aquí tenemos a la tríada de Greig, que es caracterizado por cataratas, sorderas, cardiopatía congénita. La profilaxis y tratamiento no existe
El recién nacido, como les dije, puede contagiar durante los 12 a 18 meses de vida. Por eso es que el tratamiento acá era multidisciplinario. En cuanto al citomegalovirus, la infección se da más que todo en la primera mitad del embarazo. La vía de contagio puede ser placentaria o lactancia. Y la clínica es calcificaciones cerebrales periventriculares. Generalmente son asintomáticos. Podemos tener las complicaciones como hipoacusia, microcefalia, retraso mental, corioretinitis y el tratamiento y profilaxis de ganciclovir. Ganciclovir y siempre su lavado de manos. El virus de herpes simple, acuérdense que la vía de contagio es intraparto por las lesiones, ¿no? Y acá vamos a poder ver lo que son las lesiones cutáneas, afectación neurológica grave y ocular, y ocular constante. Y la profilaxis y tratamiento es aciclovir. Si es que hay lesiones genitales, se recomienda hacer lo que son las lesiones, la cesárea. Y sífilis, cuanto más reciente la infección materna, más probable la infección del hijo. La clínica generalmente son asintomáticos al nacer. Vamos a ver megalias, vamos a ver síndrome cutáneo mucoso, alteraciones óseas, periostitis, como les comenté, la triada de Hutchinson que tenemos, a lo que son la sordera laberíntica o neurosensorial, la queratitis intersticial y las alteraciones dentarias. Y el tratamiento es penicilina G sódica por 10 a 14 días. Si era neurosífilis, hasta 21 días, como les comenté. Y si es que sospechan de que no está cumpliendo el tratamiento, le dan penicilina G benzatínica intramuscular en una sola dosis. La palabra clave, chicos, de nuevo, es torsio. Y eso sería todo, chicos. Agradecemos a Johar por esta grandiosa ponencia. Todo lo que hemos aprendido nos servirá mucho para nuestra vida profesional. Y bueno, gracias además por su valioso tiempo y su compromiso con el desarrollo de los estudiantes. También agradecerles a todos ustedes por su maravillosa participación. Esperamos que la ponencia haya sido de su agrado. Con respecto a al post-test, les recordamos los tres requisitos básicos para obtener su certificado. En primer lugar, es haber llenado tanto el pretest como el post-test. Como segundo requisito, sacar una nota aprobatoria mayor a 12 y podemos escribir la palabra clave. Contamos con nuestras cuentas de Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar como IFMCAUCB y SCOUMIUCB. No olviden hacernos saber que les gustó la ponencia mediante un like y suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Eso es todo por hoy, chicos. Muy buenas noches.